Emocionante el himno interpretado por Luli Pizarro. Sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra. Esta es palabra. It was a pleasure to jump into this beautiful golf course, and congratulations on 100 years. That's impressive. Very nice. Thank you. Gracias. Ramón Reina, Darío Quiroga, Neri Barrera, María Belén Cáceres, Carolina Britz, Diego Rodríguez, Luis Murúa, Fabiancito Vera y Gabriel Soria. Un aplauso para ellos. Bien merecido. Y le hacemos la entrega del libro de los 100 años de la historia de la Cumbre Golf Club. Recordemos que el libro fue escrito por Gustavo Vittori. Adelante, señor. Qué facha, ¿eh? Ha hecho... Oh. Hermoso. Qué pituco se me han puesto, ¿eh? Qué bárbaro. Muy bien. Se me habrán aguantado de chiquito, ¿no? Ay, Dios. Me metí en todos lados. Ya. Han dejado todo, ¿eh? Muchas gracias. A cada uno de ellos. Gracias. Manuel, muchas gracias. Hay un regalito, sí, por supuesto. Cada uno se lleva el banderín en el cuadro por del 18, por los 100 años de la cumbre. Entrega la placa y recibe el cuadro con el banderín de los 100 años. Un aplauso. Yo sé que mucha gente le quiere comprar el pater de madera, pero no lo suelta, ¿eh? Yo digo, pero Carlota, por favor, no, dice el otro día, me ganó, no, dice, lo vendí, chao. Sigue con el de madera. Sí, por supuesto, ¿eh? De aquí a la muerte, me lo llevan el cajón. Perdón que vamos un poquito de espalda acá, pero bueno, si no, no tenemos ángula y se nos acopla el micrófono. Bueno, ¿alguna anécdota, algo que quieras contar en estos años que tanto le has aportado del golf La Cumbre? Que sabemos que son una familia que ha estado siempre presente, Agustina también, que ha sido una gran campeona de este club, amiga querida. Bueno, a ver, contanos algo, alguna anécdota, vivencia que te haya marcado. Yo sé que amás este club profundamente y que has dado mucho, así que bueno. Y que me marcó fue cuando le gané a Agustina, pobre, a todo el club. Y ahí es más bueno, ahora viste, los dejo a los jóvenes que ganan. Qué esta no es para jugadores distraídos. Roberto De Vicenzo anotó 12 golpes en el hoyo más corto de la cancha. El 12 de enero del 2013, nuestro Matías Lescano, con tan solo 15 años, rompió el récord de la cancha, anotando 59 golpes, 3 menos de ida y 8 menos de vuelta. Todos nosotros, sin excepción, hemos sufrido los rigores de nuestro exigente recorrido de 18 hoyos. ¿Quién no ha pegado alguna vez, o más de una, un buen filazo o algún temerario socket? Para mí es un gran honor poder presidir esta fiesta del centenario, verdaderamente. Hemos trabajado durante muchísimos años y tengo la suerte, porque es verdaderamente un privilegio estar acá, parado frente a ustedes, en este acto, en esta fiesta y en este agradecimiento tan importante. 100 años de deportes, familia, amistad, gente que en esa terraza
socios que en esa terraza y en esa pileta se juraron amor eterno. Muchas familias se crearon a partir del noviazgo que hicieron en este club. Muchísimas. Así que todo este club tiene una trascendencia para todos nosotros muy especial. Es tiempo de luz. Disfrutemos de la estética y de la puesta hacia afuera de lo que hace 100 años unos visionarios le regalaron a este bendito pueblo de la cumbre. ¡Qué palabras! Muchas gracias, Susi. Bueno, señor Schoenbaum, es muy importante su palabra en este acto de los 100 años aquí del Golf de la Cumbre. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto estar acá y un honor estar en este club. La verdad que tiene gran parte de mi niñez y ahora como institución de la Asociación Argentina de Golf es de los lugares que uno quiere estar porque son los que preservan nuestros valores. Así es. Bueno, una tarde soñada para la institución, salió todo bien, con la gente que uno quiere, ¿no? Y bueno, insisto, su presencia como autoridad es más que importante, Schoenbaum. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un honor, como te dije recién. Es un club que durante todos los discursos que se dieron se reflejaron los puntales esenciales que tiene este club, que son los socios, son los empleados, la cancha y además de todo, todas las comisiones directivas que sucedieron durante estos 100 años. Así es. Así que es un muy buen club. Usted vino específicamente y especialmente para esta ocasión, ¿no? Así es, sí, sí. Gracias. Significa mucho. Usted también, ¿cuántas veces ha jugado también acá en Schoenbaum, no? Sí, el abierto de la cumbre de enero lo jugué durante 35 años seguidos. Triste porque nunca lo pude ganar. Tengo algunos segundos puestos, pero nunca lo pude ganar. Pero bueno, es un desafío y es lindo acordarme así de este campo, con lo desafiante y con los grandes campeonatos que se hacen. Claro, bueno, eso es lo que le quería llevar. ¿Qué me puede recordar de esas épocas espléndidas, ¿no? De hace muchos años que sin lugar a dudas tiene muchas anécdotas ustedes jugando acá y compañero con gente incluso que ya no está también, ¿no? Sí, sí, obviamente yo como empecé muy de joven, venir acá era lo más porque venir a un campeonato donde venían los mejores jugadores amateurs en el verano y a veces después de Semana Santa se hacía un torneo de profesionales que venían también los mejores profesionales, DJ Epson, hermano Mongusi, Carbonetti, De Luca, Ruiz, todo. Esta era realmente una pata fuerte del golf argentino durante muchísimos años. Bueno, le agradezco mucho su palabra, Andrés. No, gracias a ustedes y gracias por difundir y disfruten este gran club que tienen.